No, mi gente, no estoy embarazada, no. Claro que no. Gente, no, no. No, todavía no. No, 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 no. Eso. Presión. Tenemos mucho tiempo para eso, no tenemos prisa para nada. No, no sean locos. Sí, imagínate, yo me enteraré en el live. República Dominicana. Besos. RD. ¿Cuándo te juntas con Cervoni de nuevo? Cuando voy a México. Este marco, carnal. Bueno, si es que no viene a cabo. Cuando voy a la Ciudad de México, perdón. Mi hermana te manda saludos. Sí, sí, sí. Rafa, invita a Laura. ¡Amo! Te está burlando de mí, ¿eh? Cuando nos reunimos con Daniel y Nacho, yo estoy loca para ver a Dani y Uguiela, su hija, cuando esté en Miami ahorita para la obra. Ya no puedo prometer más que eso, mi gente. Si se da otra cosa, se dio, pero no puedo prometerles nada, sinceramente. Quiero mucho a mi Dani. Sí, mi gente, pensamos a visitar todos ustedes en Ecuador, en El Salvador, todo. Queremos ir a todos los lugares. Colombia, Mónica, un beso desde para Colombia. Colombia in the house. ¿Quién es más paciente? No sé, no, tú también has sido muy impresionante con tu paciencia dentro de la casa. ¿Sí? Sí. ¿Ves? No, somos pacientes, sí. Sí, claro. Sí, claro. Ay, gente, gracias por sus mensajes, qué tan lindo. ¿Cuándo se reúnen con Potro? Bueno, luego, cuando estemos en Ciudad de México de nuevo. Va a venir a Cabos pronto, el Potro. Va a venir a los Cabos. Saludos a mi gente de Guadalajara. Vamos a tequila pronto. Sim, quando o Rafa for pro Brasil, eu quero levar ele para conhecer o Rio, Bahia, São Paulo, Porto Alegre e Gramado. Au! Oh. Esse é o tour. Carnaval. Vai ser intenso. E vamos ver o carnaval, amor. Claro. E me vou vestir assim, como... Como? Como se viste? Como na fiesta, em tu fiesta de la sí, casa. Sim, hay que disfrazarse. Hay que poner unos trajes así divertidos. Okay. Y disfrutar la vida en el carnaval. Sí, vamos. Sí. Vamos a ir consigo un disfraz. Sí. Buscamos algo. Y... qué lindo. Gracias. Tu novio está guapísimo, yo sé. Está. Está guapísimo. Me gusta cuando hablo venezolano, entonces. ¿Les gusta? Sí. Julia, al entrar en la casa, ya te gustó Rafa. Les digo que Rafa me gustó antes de entrar en la casa. Estábamos confinados en el hotel una semana antes. Y bueno, me hablaba por Instagram. Pero yo como que, ok, está bien, está guapo, pero ¿y qué? ¿No? Pero entonces un día nos cruzamos, no podíamos hablar porque no se podía hablar con nadie en el hotel, pero podíamos ir al gym y nos cruzamos en el gym y yo le vi en persona y yo, ¡oh! Súper me impresionó y de verdad ahí yo dije, esta está para mí. Lo bueno, sí. Dejo lo bueno para impresionar, no por Instagram. No, por Instagram está bien todo, pero no puedo ver tanto y sentir la buena vibra o... todo, ¿no? Y ya en persona sí me impactó
Eso en el hotel, como unos 2 días antes de entrar en la casa. Entonces ya en la casa yo ya estaba como que... Yo ya tenía mi favorito, ya tenía mi favorito. Pero sí me sorprendió. Tú, para arriba, vámonos. Me sorprendió. Vámonos. Ahora son 6:46, mi gente, aquí en Los Cabos. Fortaleza, Ceará, un beijo. Vaya Fortaleza, beijo. Beijo a todos. Si antes de entrar en la casa ya nos hablábamos. Bueno, Rafa intentó coquetear, me mandamos mensajes ahí en Instagram. Yo intenté coquetear. Ajá, y todo, ¿y ya? ¿Tú? ¿Yo? Simpática, tranquila. Tranquilina, nada que ver. Súper tranquilina. Me escribió por Instagram, mi gente. Así, muy atencioso. Bienvenida a México. Así, todo lindo. Rumi. Rumi. Hola, Rumi. Sí, súper lindo. Pero yo no lo llevé muy en serio, sinceramente. En Instagram. Le pongo el ojo. Pongo la bala. ¡Ah! Rafa, pero Julia también es un mujerón, así que pilas, ¿ah? Gran chino, una mujer muy, muy, muy gran y gustosa. Legal. Preciosa pareja, la mejor de la casa. Gracias, mi gente. ¿Hay alguna luz aquí? No, ¿qué es todo? No, está. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Ay, adivinen, mi gente. No, no voy a decir eso. ¿Qué? Es que yo siempre les comento cuando tengo hambre. Y yo como que tengo hambre todo el tiempo. Y aquí en Los Cabos comimos tanta cosa divina. Uf. Que voy a extrañar eso porque pasamos ¿Qué fue lo que más te gustó? Ay. No, es que el jugo de zanahoria de Floras. ¿Cómo ah, es? Ahí lo siembran. Ahí lo agarran. No. El jugo de zanahoria ahí estaba increíble. De ahí viene. Hay algo que han descubierto. No les gusta de cada uno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué descubriste de mí ahora conviviendo conmigo que no te gusta? A ver. A ver, mi gente, descubriré con ustedes. Sinceridad, Rafael. Bueno, cuidado que estamos en vivo, pero cuéntame. ¿Qué? ¿Qué? No te tiras buenos clavados al mar. Ay, suena peor. ¿Vieron el video? Van en stories de Rafa después a ver el video donde él me expone horrible en mi clavado. De verdad que caigo como un paquete de papas así. Yo en el agua está... Ridículo, ridículo, ridículo. Yo le voy a enseñar. De verdad que sí. No, 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 no. Un live con todos los morados. Sería bien, pero creo que los lives solo pueden 4, ¿no? Si se puede más, podemos hacer. Claro. Un live. Total. A María ver una live sua con mi mamá Med. Vamos ver. A mía está con una agenda bien difícil ahora, mas sería un... Uma live bem legal mesmo. Vamos organizar. Honduras. Quando hablas venezuelano, eres mais bello. Ah, sim? Sim, de verdade que se vê bem, não? Ok. Me gusta de mexicano também, pero de venezuelano te ves especial. Ah! Te ves especial. No, voy a cambiarme de nacionalidad. No. Apenas me consiente a veces. Oh, mi gente. No, recomiendo muchísimo Los Cabos. Y cuando vengan, contacten a Rafa porque es lo mejor aquí. Bueno, lo mejor para mostrarles Cabos. Por supuesto, también es lo mejor, pero no está disponible, mi gente. Pero para que le muestren Los Cabos con, de la mejor manera, Rafa también es lo mejor. El mejor. No. No. La voy a extrañar. Ay, no. Mi gente, la voy a extrañar muchísimo. 3 semanas lejos de él ahorita.
Dios, es el mismo tiempo que estuve adentro de la casa sin ti. Sí. Pero lo bueno de que cuando yo estaba afuera, lo extrañaba muchísimo, pero sabía que estaba encerrado en la pinche casa. Yo prendía la televisión y tenía ahí como la novia tóxica controlándole cada paso, cada movimiento, ¿no? Y ahora estás aquí libre, aquí afuera, entonces ya está distinto. Pero ya le voy a decir que vamos a tener una llamada 24/7. El teléfono se queda prendido y yo veo todo lo que hace él, él ve todo lo que hago yo. Y así estamos bien de tóxicos y felices, ¿sí? Cámaras, aquí la cámara. Las cámaras, sí, él no vio, pero ya instalé las cámaras para vigilarlo. Y entonces estaré en Brasil viendo qué hace él aquí en su casa. Y que no salga de casa, por supuesto. No, mi gente, pero sí, me duele horrible tener que irme mañana. Sí, le voy a extrañar mucho, pero es una buena razón porque sí me vengo a vivir en México. Entonces tengo que ir rapidito a Brasil para... Voy a Brasil mañana para organizar todo para poder vivir en México. Ay, mi gente. Rafa, siempre fuiste auténtico. Julia, eres hermosa. Gracias. Gracias. Rafa, me da una paz. Sí. No. Sí, no, a mí también. De verdad que sí. Gracias.